¿Qué te pareció el primer partido de pretemporada de Wander? ¿Cómo viste al equipo uruguayo? Te lo dije anteriormente, bueno, tiene un referente como el Tony que es muy positivo, la verdad es que uno siempre lo tuvo de... lo miró en la tribuna o no lo tuve la... muy pocas veces de enfrentarlo en contra, pero un líder positivo, que lo pude ver un par de minutos como le habla a la juventud, que son muy buenos. Y después tienen jugadores muy importantes, tienen jugadores en el fondo, tienen una defensa muy dura, con gente de trayectoria. Vi un par de juveniles muy interesantes por afuera y tanto en el segundo tiempo que entró un chico que la verdad que tiene para Wander, que es el futuro de Wander, y bueno, yo creo que van por el buen camino. Ojalá que sigan con esa mentalidad dirigente que es muy importante, ¿no? Bueno, Alejandro, ¿cómo surgió la llegada a Wanderers? Y bueno, estaba cuando llegué acá a Uruguay, empecé a moverme unos días en Fénix y recibí la llamada de la gente de Wanderers, que me gustó mucho la propuesta que tenía. Y luego, hablando con algunos compañeros que ya habíamos estado juntos en otros clubes, me dijeron cómo era el club, las cosas que estaban haciendo, y me gustó y enseguida me uní al grupo. ¿Había un interés de Sporting Cristal de Perú de contar contigo? ¿Llegó a haber algo formal? ¿Tuviste distintas ofertas y elegiste por Wanderers? ¿O Wanderers fue uno de los primeros en interesarse? De acá del Uruguay Wanderers fue el primero. Después tenía oferta ahí del Sporting Cristal, se había hablado, pero nada concreto, simplemente eran comentarios. Pero como te dije, después que hablé con la gente de Wanderers, me gustó el proyecto que quieren hacer, la idea de juego que quiere el técnico y también por todos los jugadores que hay, ¿no? Yo creo que hay un grupo muy bueno. Y eso me gustó para un nuevo desafío. ¿En qué condiciones físicas estás? ¿Venías trabajando en los últimos tiempos? ¿Desde cuándo no tenías trabajo físico? Venía estando parado 20 días más o menos, desde que llegué acá a Uruguay. Pero ya he trabajado 2 días en Fénix y ahora estoy trabajando acá. Me voy sintiendo cada día mejor. Así que quizás ya el sábado hacer un poquito de fútbol, esa es la idea. Y seguir sumando trabajo físico, que para mí es importante. ¿A qué se debió la salida del Rosenborg? ¿Finalizó el contrato? ¿Venía jugando? ¿Fue un tema con...? Era un poco más bien familiar, quería estar más cerca de la familia. Yo ya llevaba mucho tiempo allá en Noruega, tuve 7 años. Digo, bueno, quería estar más cerca de mis hijos que están acá y más cerca de mi familia. Y bueno, la idea mía era jugar aquí en Montevideo y bueno, surgió esto y re contento de empezar a estar entrenando. Tuviste momentos de referente, jugaron, si no me equivoco, copas internacionales, pero en el último semestre, ¿venías jugando con la misma regularidad o con el técnico que había ya no tenías tantos minutos? Sí, no, venía jugando, digo, por suerte tuve mucha continuidad el año pasado, digo, y los otros 2 años también, que fue donde tuvimos muy, muy buen rendimiento, digo, así que vengo bastante bien. ¿Qué crees que le puedes aportar al equipo como jugador y como persona? Granito de arena. Digo, no, le puedo aportar experiencia, digo, que eso es muy importante hoy en día, digo, para la gente joven, para determinados partidos.
que hay veces que lo ganás pensando un poquito. Y nada, y después digo, me considero un tipo importante para el grupo. Y bueno, esperemos demostrarlo acá en Wanda. El grupo viene trabajando hace unos días y el objetivo del técnico es al menos querer ser campeones. Vos que de cierta forma lo pudiste ver de afuera cuando en el momento que llegaste. ¿Te encontrás con un grupo que puede llegar a alcanzar el objetivo de pelear arriba? Hay un excelente grupo, la verdad. Hay excelentes jugadores, mucha gente joven, pero también mucha gente experiencia con mucha trayectoria. Y bueno, y lo de más trayectoria, darle un poquito de lo nuestro a la gente joven, y yo creo que todos juntos podemos lograr el objetivo.